Hola amigos y amigas de Bricomanía. Hoy desde luego hace un día estupendo para trabajar en el jardín. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo espacio. Y para crear ese nuevo espacio construiremos una terraza. Esta terraza la vamos a realizar con una técnica muy sencilla de albañilería. Primero vamos a hacer un vaciado y luego vamos a rellenar todo con hormigón. Y una vez que esté duro ya tendremos la superficie. Pero esta superficie nos va a servir también para próximos programas, porque os enseñaremos a hacer un cenador aquí, incluso también a poner un espacio con unas mesas y unas sillas. Bueno amigos, como ya habéis visto en la presentación, hoy tenemos un trabajo típico de albañilería. Y aquí tengo los materiales que vamos a utilizar, eso sí, en versión reducida. Una vez que hayamos hecho el hueco, vamos a rellenar con una cama de grava. Es esta que tengo aquí. Fijaros bien. Una vez que hayamos compactado bien la grava, haremos otra cama con arena. Esta es la arena que vamos a utilizar. Y luego, finalmente, una tercera capa de hormigón. Y el hormigón se compone de los siguientes materiales. Por un lado, cemento. Fijaros que es mucho más fino que la arena. Luego, grava fina. Y después, arena. Mezclamos los tres componentes con agua y tenemos el resultado, el hormigón. Así que estar atentos, que vamos a ver cuáles son los materiales y herramientas que vamos a necesitar. Tomad buena nota de ello. Utilizaremos una azada para eliminar el estrato superficial del suelo, constituido por hierba y tierra que retiraremos con una pala. Con unos piquetes de pino, contrachapado de ocume y unas puntas de acero, de las medidas que aparecen en pantalla y un martillo, prepararemos el encofrado. Para hacer el hormigón necesitaremos cemento, grava y arena. También nos hará falta una maza, un rastrillo y finalmente una llana. Después de marcar con harina la zona en la que vamos a trabajar, removemos la tierra y cuando esté suelta la retiramos con la ayuda de una pala, teniendo en cuenta el grosor y el relleno de asentamiento. Para hacer el encofrado colocamos unos piquetes de madera en todo el perímetro del terreno y clavamos unas tiras de contrachapado de ocume hasta formar una especie de bastidor. Después de montar el encofrado, preparamos un fondo con grava gruesa convenientemente compactada sobre el que echamos una cama de arena. Mezclamos en la hormigonera cemento, arena, grava y agua en las proporciones adecuadas hasta que tengamos una pasta compacta y homogénea. A continuación, rellenamos la cavidad. Después de verter el hormigón, lo enrasamos y apisonamos con una tabla de madera hasta que la superficie quede a nivel. Cuando haya endurecido, retiramos el encofrado. Espero que el trabajo que os hemos presentado hoy en el tema central os haya parecido sencillo e interesante. Y si nos fijamos un poco ahora en nuestra base de hormigón, vemos que está un poco rugosa. Eso quiere decir que nuestro trabajo todavía no está definitivamente acabado, ya que en un próximo programa os vamos a enseñar a recubrirlo. Pero todavía me queda un pequeño detalle. Voy a rellenar los bordes con un poco de tierra. Y estar atentos, que la próxima semana estamos aquí con todos vosotros en Bricomanía. No os lo perdáis.